Al WhatsApp de nuestro programa se han producido esta misma madrugada. Esto que están viendo es un solar en Majadahonda. Ha ardido, como ven, ese descampado que habitualmente está frecuentado por personas sin hogar. Nos vamos hasta allá, hasta Majadahonda, para saber cómo se ha desarrollado el trabajo de los bomberos y saber si ya están controladas esas llamas de ese incendio, que no sabemos, Laura Gómez, si ha podido ser provocado. Buenos días, Laura. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Madrid. La verdad es que todavía se desconocen, o desconocemos nosotros al menos, cuál ha sido el motivo de ser del inicio de esas llamas, pero una vez que estamos aquí, os lo vamos a mostrar, es bastante comprensible que se haya producido un incendio en este lugar, que es prácticamente un vertedero. Está completamente lleno de basuras, de enseres, de colchones, de muebles de todo tipo y, como decimos, bueno, una cantidad de acumulación de materiales de todo tipo inflamable. Que a poco que haya un fuego aquí, pues se puede organizar ese incendio del que se quejaban los vecinos. Son los vecinos los que han grabado las imágenes desde los edificios colindantes, preocupados porque las llamas pudieran alcanzar las viviendas. Por suerte no ha sido así. Los bomberos acudieron inmediatamente y consiguieron apagar las llamas sin ningún problema. Lo que nos cuentan los vecinos es que, bueno, aquí viven personas sin hogar, como estamos viendo, en condiciones infrahumanas, y que evidentemente, como no tienen luz para calentarse, muchas veces encienden hogueras. Así que bueno, esa podría ser una posible causa, que un fuego encendido para calentarse o quizá para cocinar algo pueda haber sido la causa. Pues viendo cómo está esto, no es extrañar que con un pequeño fuego pues se pueda organizar un incendio. Lo que sí se quejan los vecinos es que ya habían denunciado las condiciones de insalubridad de esta parcela, que es una casa derruida desde hace mucho tiempo, y que, bueno, pues no sentiréis, y como vemos a la vista está, que es un vertedero en mitad de Majadahonda.